Hola amigas, amigos, queridos de Eco Rock, ¿cómo están? Pues aquí Lalo Celis al habla. Estoy nuevamente en el Parque de los Tecajetes, un lugar al que en mi lejana adolescencia, así como estos chicos que están aquí divirtiéndose, pues venía y estaba en otras situaciones. Yo lo veo muy bonito, ¿eh? Ya vieron el allá atrás, las caídas de agua, hay un teatro al aire libre. En fin, es un lugar muy interesante y además pues hay una vigilancia policial muy puntual, lo cual nos da una tranquilidad, una certeza para que podamos venir tranquilamente, venir con la familia y pasar un buen rato. Creo que las condiciones son propicias para ello, el lugar es muy bonito, se puede recorrer, hay área verde con árboles centenario seguramente, bueno, pues cuando menos de mi época de la adolescencia, ya podrán imaginarse, ¿no? Así es de que, bueno, miren, ustedes han estado al pendiente con nosotros y han visto la participación que Ecos Rock, a través de mi querido amigo Daniel Suárez y un servidor, hemos estado realizando con motivo de las, pues, trance amargo que está pasando una buena parte de la población de nuestro país. Ya en la transmisión de el Parque Juárez platicamos en relación a los medios con los cuales, o por medio de los cuales más bien, se puede hacer aportación, ya sea para los centros de acopio o aportaciones en efectivo. Pero fíjense que algo que a mí me ha preocupado mucho y a mucha gente también es la proliferación en redes sociales de toda una serie de noticias que, en lugar de que hagan que pues la gente sepa de primera mano y de fuente confiable qué es lo que está sucediendo, pues resulta ser que se mandan informaciones tendenciosas, perversas, de mala leche, por darles algún calificativo. Y esto es necesario que se abata, porque, por ejemplo, y no obstante, fíjense, hay quien pone que están haciendo una donación para los perritos de parte de Purina. Y resulta ser que esa información es falsa. Entonces se les pone ahí, oye, esa información es falsa, no la divulgues. Pues ahí van un chorro de gente y se cuelga. Otra. Se dice, por ejemplo, que en el estado de Morelos, el gobierno impidió la llegada de, ¿cómo se llama?, de los víveres a la población. Fíjense que nuestros alumnos, nuestros queridos alumnos de la Escuela Normal Veracruzana, fueron precisamente a Morelos, a Yautepec, si no estoy equivocado. Y entonces, pues con la preocupación, lógicamente los estuvimos monitoreando y recibimos el mensaje de ellos: misión cumplida, se entregaron las despensas a la gente de por allá. Ok. Tercera, para no extenderme mucho, que a la delegación de Japón, que si ustedes vieron el video de cuando llegan al aeropuerto de México, la emoción con la que fueron recibidos y aplaudidos, pues que esos japonesitos fueron maltratados por el gobierno de México y que qué poca madre, que ya ni la chingan, etc, etc. Y si ustedes se meten al Twitter de la Embajada de Japón en México, se dan cuenta que han estado monitoreando puntualmente todas las cosas
todas las acciones de rescate en las que han participado. Inclusive, no recuerdo, hay una en que salvan un perico, no me acuerdo si fueron ellos o fueron mexicanos, pero hay un video en donde están salvando un perico. Entonces, van tres que yo les comento, que si nos vamos con la finta de lo que mentes perversas han difundido a través de Twitter, a través de Facebook, a través de WhatsApp, que además WhatsApp no es una red social, es un servicio de mensajería, pero bueno, hazlos entender también. Entonces, nos damos cuenta de la necesidad de que seamos muy cuidadosos en tanto cuando recibimos una información como cuando la difundimos. Ecos Rock, ustedes se han dado cuenta que ha estado difundiendo mucha información en torno a esto. Por ejemplo, les hemos dicho qué es lo que se debe de hacer en aquellos inmuebles, aquellas casas, habitación que fueron destruidas y que cuentan con un seguro de protección. Bueno, pues eso es importante, ¿no? Opera también para los coches. Y ustedes me dirán, bueno, oye, pero pues no todo el mundo tiene asegurada la casa. Bueno, pues precisamente yo creo que este tipo de situaciones nos hace también que nuestra cultura de prevención pues tenga que cambiar también, ¿verdad? Reconozco que no es muy fácil adquirir un seguro de vivienda o un seguro de automóvil, pero son gastos que la verdad de las cosas es mejor tenerlo y no usarlo, inclusive que tenerlo y tener que usarlo. Entonces, ese sería una recomendación, y que ustedes vieron el post en EcoRock. Y así por lo sucesivo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando recibimos un mensaje de esta naturaleza? Pues métete a internet, ¿sí? Y en internet verifica que salga consistentemente en muchas fuentes y que sean fuentes confiables. Si sale en el deforma o en el difamen, pues ya de antemano sabes que es algo que está hecho de manera chusca y que no necesariamente es cierto, sino que está hecho para que te diviertas o para armar una polémica divertida. Bueno, ¿qué otra cosa puedes hacer? Métete a los comentarios de las notas y ahí tú te vas a dar cuenta que mucha gente la está desmintiendo. Entonces, eso es importante porque ahí hay gente que se preocupa, y por ejemplo en el caso de la donación de Purina para los alimentos para los perritos, pues ahí mucha gente puso el post de la captura de imagen de la consulta que le hicieron en el Twitter de Purina, y donde les dice, ¿saben qué? Pues esa no es una iniciativa de nosotros, no existe. Entonces, ese sería otro, métete a los comentarios y ve que estos estén contribuyendo. Otra, métete a la nota y date cuenta de la redacción y la ortografía de la misma, y date cuenta abajo de la nota de las publicidades que vienen. Entonces, si tú te encuentras una nota en la que están hablando de que el gobierno de Morelos no que retuvo las ¿cómo se llama? Los trailers con la ayuda, y te vas hasta abajo de la nota y ves publicidad de que pues qué es lo que tienes que hacer para que sí paraguas y cosas por el estilo, los masajes, etc., cosas que van por ahí, pues ya te das cuenta de que pues esa página
pues nada más lo que persigue es otro fin, ¿no? Entonces, hay que tener, insisto, mucho cuidado en lo que estamos difundiendo, porque fíjense que otros comentarios que se han suscitado en estos días es en la oportunidad de los mensajes. Por ejemplo, entonces, si ya te diste cuenta que la regaste, pues elimina ese post, ¿sí? Elimínalo de... que se siga difundiendo, porque pues también hay gente que confía en uno y si ve que tú lo estás poniendo, pues dicen, ah, pues es cierto, ¿no? Ha sucedido con muchas personas. Entonces, repito, si ya te diste cuenta que la elimina ese post. ¿Qué otro me falta? Ah, la oportunidad. Mira, les digo que creo que estoy salado con el Facebook Live, siempre se me corta. Bueno, ya para finalizar, estaban diciendo entonces que hay que ser oportuno. Entonces, resulta ser que se empiezan a poner mensajes. Ahorita vamos a ver el mural del Teatro al Aire Libre.